píldoras para la memoria para el presidente Gustavo Petro por el exministro de Defensa Nacional, Diego Molano Aponte. Presidente Petro, recuerde, la voluntad política y actitud estratégica del gobierno Duque fue para proteger a los colombianos, no para dejarlos a merced de Lampa y las mafias del narcotráfico del ELN, disidencias FARC y Clan del Golfo. Presidente Petro, recuerde, el 7 de agosto del 2022 le entregamos el país sin un solo bandido del Comando Central o INAL del ELN en Colombia. Cayeron en operaciones militares y policiales. Fueron capturados o se refugiaron en Venezuela o Cuba. Presidente Petro, recuerde, le entregamos un país donde el mando criminal del Clan del Golfo quedó desarticulado. Su cabecilla principal, Otoniel, fue capturado y extraditado a Estados Unidos. Sus secuaces, Siopas, Gonzalito y Chiquito Malo, salieron en desbandada a esconderse en el Chocó, el Nudo del Paramillo, sur de Córdoba y Sucre. Hoy graban videos y envían emisarios para ponerle condiciones al gobierno. Presidente Petro, recuerde, ese grupo que hoy se conoce como disidencias FARC se formó durante el Acuerdo de La Habana y la Segunda Marquetalia sobre el narcotráfico y la minería ilegal en Colombia y Venezuela. Durante los 4 años del gobierno Duque se capturaron 2.247 miembros del ELN y se desmovilizaron 1.007. ¿Cómo estamos hoy? Mal. Se está perdiendo terreno ante el narcotráfico, la minería ilegal del ELN, disidencias FARC, Clan del Golfo. La extorsión se disparó. El reclutamiento de menores está en aumento porque los criminales se están fortaleciendo, preparándose para imponer condiciones al Estado y a la sociedad. Diego Molano Aponte.